Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Bueno, este miércoles, ya sabe, como todos los miércoles de programa, bien contentos de los invitados que nos acompañan esta noche, Voces Bohemias, por supuesto, ya como parte del programa y nuestros invitados, que joviales, divertidos, intrépidos, y con estas novedades para todos ustedes, mi querido auditorio, que nos acompañan y nos siguen, muchos en vivo, muchos en repetición. Pero estamos aquí con la actitud, transmitiendo en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz, con nuestro director Pepe Arana, por supuesto, todo el canal, imagenypolitica.com, pues en este afán, en este fin también, de llevar a ustedes alegría, actividades importantes en el cual podemos crecer espiritualmente, podemos crecer también como seres humanos, fundaciones que nos acompañan en muchas ocasiones y también todo lo que es este aprendizaje del día a día. Así que bienvenidos y comenzamos el programa con Voces Bohemias. Tan cansado de sufrir que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Juré una persona que me arrulle entre sus brazos a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Bien, bien. Urge. Bueno, no urge tanto. No sean nuestros invitados que tanto les urja, pero ellos nos van a platicar. Sí. Pueden quitar. Esto es en vivo, amigos. Es en vivo, completamente en vivo. Ya luego vamos a ver la edición. Pero, así que, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, César Antonio y Elam. Ellos forman parte de En Tu Mente Ve y vienen a compartirnos todo lo que están haciendo, estas ideas nuevas, estos formatos a través del internet también, y conocer un poco de lo que ellos hacen de esta forma divertida de llegar a ustedes también,
querido auditorio. Así que bienvenido, ya como sabes, tú no, porque es la primera vez que vienes. Pero yo tengo una frase aquí que es a sacar el jugo, ¿no? Entonces, para que me cuentes y digas y qué es lo que haces y qué tal, cómo te va el programa y cómo te trata Coatzacoalcos y todo, ¿no? Así que, pues, platíquenme y déjenme todo aquí en la mesa de estas loqueras que hacen. Híjole, son varias locuras que estamos haciendo. Pues ahorita ya llevamos 4 semanas que estrenamos una barra de programación. Arrancamos el 30 de mayo con lo nuevo en Netflix, que tu servidor conduce semana a semana. Presentamos todo lo que son las novedades de este servicio de streaming, que pues, bueno, se ha vuelto favorito entre mucha gente. Y de ahí los miércoles, el de Braille, conducido por Elan Ramos, y los viernes con Karen Rubí, que ella conduce el programa que se llama Como Ellas Piensan, lunes, miércoles y viernes en punto de las 8 de la noche, y próximamente el 30 de junio entrará Rafa Díaz con el programa En la Mira, que es un programa donde va a dar las principales notas que se vuelven tendencias, obviamente en internet, ya sea de espectáculos, ya sea de tecnología o de entretenimiento en general, cine, que en un momento dado se volvieron tendencia durante la semana, pues obviamente él las va a dar, ¿no? Justamente que vamos a estar cumpliendo un mes de estrenar la nueva programación, entra este nuevo programa. Pero pues ahorita estamos con estos 3 programas y pues la idea de ahorita aceptar tu invitación nuevamente, ya que hace como un mes aproximadamente venimos con Felipe Esquivel, que estaba en el programa en la recta final de En la Cama con Felipe, pues anunciamos esta nueva programación. Ahorita ya llevamos 4 semanas y pues que te platique aquí Elam qué es lo que hace con todos los invitados y cuál es la temática de su programa, porque hay que se mate solo. Pues no, sí, soy el conductor del programa del de Braille. También muchas gracias por invitarnos. El programa del de Braille se basa más para los chavos, es muy juvenil. Es muy divertido, lo que hacemos ahí es, por ejemplo, la temática del programa es hacer unas preguntas a los invitados sin que los invitados sepan cuál es el tema. Ya en base a eso pasamos unos retos, porque aunque hagan sus cosas o no hagan, o sea, el caso es pasar el reto y seguirle así, muy, muy padre. ¿O no, César? Sí, pues sí, cómo no, fui el primero que... El primer invitado de honor en el programa que me hizo sufrir, pasar ahí el tema y después el reto. El reto, muy reto, muy padre. Fue muy padre, fue un reto turbochela, de hecho fue uno de los programas que hasta ahorita más vistos, sí, pero verdad. No, realmente lo que se ve ahí es una ya editado, porque realmente todos los programas los grabamos, sino nosotros nos divertimos obviamente grabando, claro. Especialmente el programa de Elam. Nos divertimos mucho porque pasan muchísimas cosas, obviamente no todo sale al aire, pero nos llevamos casi como 3 horas más o menos. ¿Y cómo eliges a tus invitados? Pues, ¿qué te por ejemplo, de los invitados para el de Braille, se elige conforme a su personalidad. Por ejemplo, da en caso de una amiga que le gusta mucho hacer fiestas, pues ya sabemos qué tema le vamos a poner. Y se pone el reto. Si es alguien como que una niña muy linda, pues vamos a ponerle este tema y este reto. Todo es conforme a la personalidad de la persona. Pero son tus amigos los invitados. Hasta ahorita la mayoría sí. De hecho, fíjate, sí, todos, de hecho. Cuando sale el primer programa, porque sí teníamos un poquito de problemas de conseguir los invitados, honestamente, a raíz del primer programa... Todo mundo alzó la mano, yo quiero salir, ¿no? Ahora sí ya me vieron que me quemaron, que me salí todo ahí. De turbochela. De turbochela. Pero eso sí le han dicho, no quiero el reto turbochela, ¿no? Pues ya, de hecho los retos no se repiten, ni uno se repite. Todo es de acuerdo a la personalidad de la, obviamente, sí, de cada invitado, porque obviamente hacemos esa pequeña investigación de su vida. ¿Y quién hace el reto? O sea, ¿quién diseña el reto? ¿Quién es la mente macabra? Tu servidor. Sí. Ya decía yo. No. Sí, porque es importante. Pero ¿sabes por qué te preguntaba quién es? Porque quizás parte del auditorio en su momento diga, oye, yo quiero ir, ¿no? Nunca he estado en un programa, quiero saber qué es lo que pasa.
parece a veces que es así bien fácil, ¿no? Ya vemos ahorita, de repente ahí salen cosas fuera, que no quieren, ¿no? O se cae el agua, de repente pasan cosas, ¿no? Sí. Mira como a mí, mira aquí. Es que cuando viene él. No, todo pasa, es en serio. Porque ya trae como la chispa, él ya la trae, ese es otro boleto, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? Estas cosas que la gente no sabe, ¿no? Nuestro auditorio ya lo ve, ay, bien lindo, bien bonito. Y muchos quisieran, ¿no? De repente, ay, yo quiero ir, ¿no? Si alguien ve tu programa y le nace ese deseo de querer estar en tu programa, de divertirse, de conocerlos, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué tal ese reto, ¿no? Que alguien te diga, oye, sí quiero ir. ¿Qué onda? ¿Los de hecho, sí, está abierta la invitación a la gente. De hecho, fíjate que hay chavos que nos han estado escribiendo por la fanpage o a través del correo que tenemos en Tu Mente B, que es contacto@entumenteb.com. Nos hacen llegar los comentarios o a través de los videos también nos comentan y nos dicen, oye, me gustaría salir. Ahorita, pues ya estamos grabando. Pues casi ya estamos en la recta final del programa. Falta un grabado. O sea, tus programas son de seriados, o sea, 6 programas, 7 programas. Son 8 programas. Ahorita la primera temporada de todos, ahorita, es de 8 programas. En el caso de LAMP, que es el más avanzado en grabaciones, sí. Ya nos falta el último, ¿no? De hecho, ya nada más tenemos el octavo y cerramos, digamos, ahí. Pero ya ayer tuvimos precisamente una junta para renovar, porque viene el proyecto, no podemos decir todavía, pero viene el proyecto bastante renovado. Es una temporada, yo creo que va a ser bastante extensa. Viene muy cargado de muchas sorpresas, igual retos. No puedo decir nada. Fíjate que tienen esta apertura y que a final de cuentas lo que es tu sueño, que es mi tema favorito, está dando resultados, ¿no? Sí. Y que estás haciendo lo que te gusta hacer, lo que sabes hacer, que a la gente le está gustando y que además estás rodeado de todos esos jóvenes talentosos que también se suman a esta idea, ¿no? Esos padres. Sí, la verdad, sí. La verdad es que fíjate que sí, gracias a Dios, digo, cada uno de ellos, por ejemplo, en el caso de Felipe, que no está ahorita a cuadro, él se encarga de coordinar a todos los talentos, se encarga de también la parte de postproducción junto con Paul Estrada. Ellos son los que hacen la magia, ¿sí? Excelente. Yo soy el que hace los guiones, el que coordina un poco también la parte de los invitados, pero entre todos hacemos magia, ¿no? Y cada uno de ellos, con Felipe iniciamos el proyecto, no teníamos al principio hacia dónde íbamos a seguir, ya cuando de repente empiezan a alzar las manos, una de ellas es Elan, que es el primero, fue la primera persona que firmó contrato con nosotros para el programa. De ahí empezamos a estudiar cuál sería la mecánica del programa, la verdad, y es que el programa se hizo así, a la personalidad también de él. Luego quien entró después fue Karen Rubí, fue nuestra segunda, y de hecho es el único talento femenino que tenemos en Tu Mente B. Y después entró Rafa y vienen nuevas sorpresas, todavía no puedo decir, pero vienen pero nuevos, cosas buenas, ¿no? cosas buenas para ti, sí. ¿Y cuál es el reto que más te ha gustado? De los que hemos hecho. Pues tengo dos. Por ejemplo, la turbochela que le hice a él, que lo acabé. Y el que grabamos hace poco, que fue rasurar a... Bueno, yo no, porque como le puse el reto a un amigo, es que se rasuraba las piernas. Y se rajó las piernas, pero lo hizo todo así, carapelado, sí. Pero pues igual. Fue algo que la verdad... Ah, y también el de un amigo, el de comer habanero. Ah, ese es buenísimo. Oye, pero con limón y sal, y luego la turbochela. Ay, qué rico. Pero cuando se lo comió, estaba como que... Pero quería hacerse como el que aguantaba. Sí. Tenemos que invitar a Irmi, porque necesitamos que tenga fans, por favor. Así que bueno, vamos a un corte, regresamos. Estamos en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti, con... En Tu Mente, ve. Thank you.
gusta estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política? En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional, maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, clínica de belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 1560-26. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Cao. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Estamos de regreso ya en Rumbo a la Cima. Bueno, aprovechando este tiempo y estos retos de alguna forma que manejan en el programa ELAM, ¿verdad? Sí. ELAM. Es que tengo como un sobrino que se llama Eliam y luego así como que me confundo, ¿no? Pero son nombres cortitos y
bonitos. Así que bueno, de verdad que a mis amigos del reto Yo Soy Diferente, quiero de verdad felicitarlos a todos los que han logrado ya tener esta nueva figura, los que tienen estos también su plan de alimentación y el compromiso de tener una vida diferente. Así que de verdad, continúen, seguimos en el reto y esperamos que nos acompañen el próximo miércoles contándonos esa historia, contándonos ese camino rumbo a la cima. Así que regresamos y estamos nuevamente con Voces Bohemias. Iba enamorado, cariñoso a verla. Al contemplar sus ojos, mi pasión crecía. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Ilusiones blancas y bellas como una flor. Un cariño y un corazón que siente y que ama. Siempre felices seremos los ya tan solo estaba enamorado, que sus ojos como dos luceros me habían fascinado. Cuando a solas pienso en ella, mucho más la quiero. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Ilusiones blancas y bellas como una flor. Un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Bien, bien. Gracias a Voces Bohemias por acompañarnos y deleitarnos con estas románticas melodías. ¿Y conocían esas canciones? La primera. La primera, sí. ¿Sí? La segunda, ah, sí, no. Sí, es de Pedro, sí, más. No, es que la primera. Digo, a mí me la enseñaron, no crean que ya estoy. La primera porque le urge. Sí, hay que ponerle como que más. Es una canción bonita, hay que ponerle como más chunchaca, ¿no? Sí.
más ajá. El taxi, esa canción me recuerda mucho al maestro Panchito Garrido. Es lo suyo, ¿no? No puede haber un espectáculo con el maestro Panchito sin que cante. Es su plus. Así que bueno, ¿dónde los vemos? ¿A qué hora salen por el pan? Nosotros en YouTube, en el canal de En Tu Mente TV, el programa del de Braille, todos los miércoles a partir de las 8 en punto de la noche. Ahí no se lo pierdan porque está muy, muy chido. Sí, claro. Se está poniendo cada vez mejor. La verdad es que sí. Cada vez los videos que estamos grabando ahorita están muy buenos. Y bueno, yo estoy los lunes, igual a las 8 de la noche, con lo nuevo en Netflix, las novedades recientes, igual por el mismo canal En Tu Mente TV. Y también pueden entrar a nuestro sitio web, que es entumentv.com. Ahí van a encontrar también todos. Y si se perdieron algún programa, ahí también si están interesados, ¿no? A lo mejor ya ahorita ya no hay tanto chance en esos programas, pero pueden... Si quieren asistir como invitados, sobre todo en el programa de LAM, que básicamente es el que más se presta, igual pueden escribirnos o hacernos llegar los comentarios. Nos pueden mandar un correo a contacto@entumentv.com. Tenemos, de hecho, ahorita ya tenemos una lista enorme de gente que está en espera. Sí. Pero pues los estamos dejando para la segunda temporada, para que sufran más, porque los retos vienen más. Muy, muy duros, pero fuertes, muy divertidos. De que la gente va a decir, yo quiero. Wow, sí. O sea, es paracaídas. ¡Vamos! Hay muchas cosas, la verdad, interesantes. Ay, pero que sea en Cancún, ¿eh? Muchas cosas, fíjate que un dato curioso que quiero comentar es de que a raíz de que estrenamos esta barra de programación, se han acercado muchísimos patrocinadores. Por ejemplo, en el caso de LAN, ha sido el outfit que luego sale, es patrocinios completamente de marcas, no locales, porque pues, a veces es un poco difícil que la gente localmente crea en uno... Uh-huh. De aquí, sí. Pero la ropa que luego sale en el programa son marcas que son mexicanas, pero vienen de Guadalajara, que nos mandan, nos prestan ahora sí el vestuario que él usa, ¿no? Prácticamente. En el caso de igual de el programa de Karen, igual han salido patrocinadores que inmediatamente, antes de que salieran los programas al aire, comenzaron a darse los patrocinios. Y de hecho, en el reto que mencionaba de uno de sus amigos, donde que se afeitaba la pierna, es un patrocinio de una marca por ahí muy famosa de rastrillos. Exactamente. Y como... Ah, sí. Ah, de Gillette. Gillette, y uno que acabamos, precisamente venimos de grabar, fue patrocinado por Panasonic. Entonces, ¡ay, qué padre! Sí, está bueno porque fue precisamente con el hermano de él. Sí, mi hermano mayor. Hicimos ahí una variante del programa, van a ver, porque también sale castigado. ¡Oh, Dios! El primer castigo en el programa. Pero sí, la verdad que los tres programas han funcionado muy bien, se han colocado. De hecho, los países que más nos ven, aparte de la zona sur de Veracruz, son Colombia, Argentina, Chile, México, Estados Unidos y España. Y eso te digo porque checamos las estadísticas, checamos los comentarios, y la verdad que es un ver cómo la gente nos sigue, nos hacen llegar los comentarios, es impresionante. La verdad que si no fuera por ellos, yo creo que no habría razón de hacer un proyecto de esta magnitud, la verdad. Oye, pues qué padre, me da mucho gusto que tengas este crecimiento. Y que pues sigas compartiendo, ¿no? Y llevando este sello, ¿no? Esta originalidad de lo que quieras hacer, pero lo mejor es que lo estás haciendo. Sí. Eso es de verdad, wow, es de felicitarte. Y Rumbo a la Cima, pues sabes, prácticamente es una plataforma también para el talento local, y claro, es lo que queremos hacer. Así que gracias por acompañarnos. Te esperamos con nuevas cosas, sí, ¿verdad? De hecho, con todos los demás programas. Claro que y sí. Y nos despedimos en la música con Voces Bohemia. Buenas noches y nos vemos el próximo miércoles aquí en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti.
mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde, y aunque yo esté llorando por mí, no te preocupes. Te vas a morir, adiós, vida mía, te llevas contigo toda el alma mía, llenaste de recuerdo a la ciudad entera, para que de tristezas poco a poco yo muera. Sufriendo está, por eso es que no ves mis lágrimas, las mismas que te seguirán a donde vayas. Y aunque yo sé que nunca más tú volverás, te esperaré hasta que no vuelvas más. Y aunque yo sé que nunca más tú volverás, te esperaré, aunque no vuelvas más.